Ok, pues bueno, buenas noches. Vamos a iniciar. Recordarás las veces pasadas que vimos lo del, la definición de comunicación, cuáles eran sus elementos, características, algunos tipos de comunicación, el diagrama de comunicación de emisor, receptor, canal, para qué servía también la comunicación, especialmente en los seres humanos. Hicieron una actividad con Giovanni que pues ya no se ha conectado. Y entonces seguimos con este camino de la comunicación, que aunque lo vemos muy cotidiano, pues como choteado, ¿no? De, ay, siempre la comunicación y son cosas como que a lo mejor muy sencillas, pues sí son de análisis de profundidad y de visualizar qué es lo que podemos nosotros de alguna manera aplicar en este contexto de la comunicación. De hecho, hay una licenciatura que es Ciencias de la Comunicación. O sea, hasta ya una ciencia, la comunicación, se ha proyectado por todo este flujo de características y elementos que lo hacen como ciencia y además, pues que el ser humano siempre está interactuando y necesita, obviamente, los rasgos de la comunicación, pues para estar en constante evolución, en constante movimiento, en constante cambio, para las necesidades, etcétera, ¿no? Y pues a eso también, y más que nada también en tu licenciatura que llevas, que es Comercio Internacional y Aduanas, pues existen muchísimos tipos de comunicación y varias formas en cómo se implementa la comunicación, qué quiere decir, qué quieren dar a decir, a entender, qué quieren proyectar, a lo mejor de manera verbal, no verbal, que también visualizamos, con una imagen, con un logotipo, con un eslogan, qué quieren dar, a entender, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los logos más fáciles, más sencillos, hacen más fácil el proceso de comunicar, que también es de recordar, para que tú, pues precisamente lo guardes en tu memoria, lo recuerdes y te sea más fácil proyectar lo que quieren decir, ¿no? Como Nike, ¿no? Nada más la palomita y ya enseguida te comunica, ah, deporte, tenis, atlético, ya te está proyectando, te está comunicando algo tan sencillo, a que si le saturas un logo, lo llenas a lo mejor de cosas, no se puede perder esa comunicación, no saber qué quieres comunicar. Entonces, mientras más saturado, la comunicación también se puede de alguna u otra manera como que perder, distorsionar, acuérdate del ruido, que era en un sentido de bloqueo de la comunicación. Esto también de manera verbal, vamos a suponer como los políticos, ¿no? Que le echan mucho rollo y mucho choro y nada más quieren decir una cosa o nada más les preguntaron, ¿no? No sé si has visto en las noticias o alguna situación, ¿no? ¿Cuántas vacunas? Es un decir, ¿no? ¿Cuántas vacunas van a llegar en marzo, ¿no? Y entonces la respuesta, pues a lo mejor te dirían, ah, 1 millón y ya, sería la respuesta directa, ¿no? Porque te están preguntando algo y el receptor pues tiene que regresar en el feedback la respuesta correcta, directa. Pero entonces los políticos, no, es que fíjate que el sector salud desde el año pasado, estamos en óptimas condiciones, hemos metido mucha capacitación, o sea, te meten un rollo para tratar de comunicarte algo. ¿Sí, sí te has percatado de eso en las acciones de los políticos? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, muchas veces también, a lo mejor con hijos, tú que tienes hijos, te puede pasar, oye, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué tiraste eso? No, es que fíjate que iba corriendo, pero vi la tele, mi hermano me habló y tú nada más quieres saber por qué lo tiraste, ¿no? Y te hacen ahí toda la mega historia. Entonces, en ese contexto, pues la comunicación no es tan certera, no es tan efectiva, no es tan directa, no es tan objetiva, porque tú quieres pues llegar a un punto certero que te lo comuniquen y te lo digan, ¿no? En este caso también, a veces los logos, los slogans, pues te pueden comunicar algunas cosas, tú puedes interpretar otras, malinterpretar otras. No sé si has visto también que salió, pues yo creo que hace años, estas cuestiones de Disney que trataban como de distorsionar las imágenes y enfocarlas en cuestiones hasta sexuales y esas cosas. No sé si viste alguna vez que trataron como de desfalcar a Disney. ¿Sí lo viste alguna vez? No, no, no me interesa. Pues sí, hace años, yo creo que será como unos 10 años, yo creo,
trataron de desfalcar a Disney con sus imágenes de las películas que tenían contenido no para niños, sexual y hasta diabólico, si te pasaban en la tele, ya vieron la cara y el miembro masculino y el miembro femenino, y tratando de comunicar otra cosa, pues que Disney decía, pues ni al caso, ¿no? O sea, tú ves en eso, pues porque a lo mejor tú lo quieres ver, ¿no? Pero pues, yo estoy haciendo un osito, una caricatura y nada que ver, ¿no? Entonces, la distorsión, toda esta gama visual y óptica que tenemos, pues sí puede haber cierto tabú en el contexto de la comunicación. En este caso también, como te mencionaba, que la comunicación ya es una ciencia, también una licenciatura, ciencias de la comunicación, pues existen muchas cosas, ¿no? Está la mercadotecnia, que incluye el marketing, la publicidad, el diseño gráfico, las telecomunicaciones, el periodismo, actualmente las redes sociales, todo el tipo de este que vivimos de aulas virtuales, de plataformas, también todavía sigue la televisión, el radio, que quiere, pues, de alguna manera comunicarnos, pues, bastantes situaciones, ¿no? Ya sea en contexto, un mensaje directo para atraerte, llamarte la atención, que lo compres, que sientas la necesidad, entre muchísimas más cosas, pues, este es el contexto, ¿no? Y como lo habíamos visualizado, esto se sigue pues a lo largo de todo el contexto de la historia de la humanidad, desde las pinturas rupestres, los jeroglíficos, siempre se guarda información, como yo te decía también, de un proceso que es de recordar, guarda la información y la recuerdas. En ese sentido, desde las pinturas rupestres, los jeroglíficos, las pinturas de Edad Media, por ejemplo, Todo siempre quiere comunicarte algo. Obviamente, como la diapositiva, hoy está la evolución de la televisión, el celular, el internet, toda la gama y variedad de tecnología de laptop, iPad, todo lo que hoy en día digitalmente vemos, ¿no? Que incluso pues nos llega de tal manera con la mercadotecnia y la publicidad, ¿no? Bueno, antes de que pase esto de un poquito más, ahorita, ¿tienes tú ahí computadora, verdad? Sí. Ok, búscate unos 3 logos de lo que tú quieras, de papas, de ropa, de lo que tú quieras. Pero busca en internet cuál es su definición, qué quieren dar a entender o qué quiere decir la empresa con esos logos. ¿Sí me explico? O sea, le busco así, ¿no? Definición de logos o algo así. Puedes ponerle definición de logos de lo que tú gustes, 3, y ahorita tú me lo compartes. Ok. ¿Va? Pero nada más lo busco, le tengo que hacer algo. Sí, coméntamelo, ver qué quiere decir y de qué es el logo. Ah, ya.
Pues ya encontré uno, por ejemplo, de Google. Ok, ¿qué quiere decir? Google significa un uno con 100 ceros adelante. Y el dueño es Larry Page y Sergey Brin. O sea, ¿el logo qué significa? ¿Uno? Ajá, el número uno con 100 ceros adelante. Ah, ya. Todo lo pusieron como que muy de informática, ¿no? De 0101. De 10000. Ok. Un logo concluía 6 letras de nombre que quisieron dar a su buscador. Colores que pueden parecer escogidas al azar, pero que no es así. Ese es Google. Ok, ¿qué otro encontraste? ¿Encontraste otro, Walper? Mido, relojes Mido. ¿Y ese qué significa? Fue creado en el 1918, en Suiza. Y significa yo mido el tiempo, yo mido. Órale. ¿Y uno más? De Coca-Cola, es uno de los más reconocidos en el mundo. Sí, así es. Pemberton creó la fórmula en 1886. Sugirió ese nombre Frank M. Robinson. ¿Y no viene ahí por qué? Fórmula. A ver, está. No, no, dice eso. ¿No? Sino ya, es que muchos a lo mejor sí tienen su proyección de historia de lo que quieren comunicar, proyectar, difundir. Aquí en México, pues somos muy dados como nada más de unir el nombre, ¿no? Como, no sé, has visto Telcel, de teléfonos celulares, Telcel, Pemex, Petróleos Mexicanos. O sea, como que nuestros slogans como que son muy... muy fácil, ¿no? O aquí en México a todo le ponemos mex, 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 al último, ¿no? Y y los logos, a lo mejor como tú mencionas, de Coca-Cola, más reconocidos a nivel mundial, pues sí tienen cierta comunicación más profunda que ellos quieran dar como a proyectar, ¿no? ¿Tú qué crees, por ejemplo, yo sé que los has visto, tú qué crees que nos quieran comunicar los empresarios, los dueños de Coca-Cola con los comerciales que pasan de Navidad de Coca-Cola? ¿Tú qué crees que quiera comunicar Coca-Cola con esos comerciales navideños? Pues que si quieres una Navidad feliz, alegre y contenta, tienes que tomar Coca-Cola. Y te pasan como que lo tierno, ¿no? Lo hogareño, la familia, la cena, el osito, ¿cómo se llama? En lo frío. Te tratan de dar como lo sentimental, emocional, familiar, hogareño. ¿Sí te has dado cuenta? Sí, así es.
Y en eso que te pega más en las épocas navideñas, pues dices, una coquita y me recuerda, ¿no? Y el friecita, y entonces te tratan de dar una comunicación bien efectiva, que al final de cuentas, ¿qué tomas en las reuniones? Sí. ¿No? Sí. Y siempre, pues una coquita, ¿no? Entonces, el mensaje fue bien directo y bien certero y ha funcionado hasta la fecha, ¿no? Tú y yo creo que tomamos coca, entonces, ha funcionado muy bien, ¿no? Así es. Pues bueno, ¿tú viste, por ejemplo, también la película de Titanic? Sí. ¿Te acuerdas que cuando se está hundiendo el barco, el capitán le dice a uno de los pues, marineros que mande un código a otro barco de auxilio, si te acuerdas? Ajá. En ese, pues aquel entonces utilizaban el famoso código Morse. Bueno, todavía se utiliza, pero ya no tan extenso ni tanto de uso. Antes sí, cierta sonidos con tiempo o vibraciones con tiempo, pues son las letras y entonces puedes formar palabras así, con esos impulsos y ya podrías mandar cierta información, tampoco una carta ni ni un oficio, ¿no? Porque sería mucho, sino algo muy, muy sencillo, ¿no? Como en el barco, auxilio, nos estamos ahogando y las coordenadas, algo muy rápido y breve, que era para la comunicación, el famoso código Morse. Te digo, hoy también más o menos se utiliza, pero no tan extenso, ¿no? Por ejemplo, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial todavía se llegaron a utilizar las palomas mensajeras como vía para llevar a lo mejor algún recado, igual corto y efectivo. Y porque volvemos también a lo corto, ¿no? Como te digo, del código Morse, de las palomas, del eslogan o de los logotipos menos saturado, porque mientras menos datos tengas o los datos más precisos, sino menos, mientras los datos sean más precisos, la información más corta y directa, entonces llega más, la recuerdas más, a que si es un montón de información, pues va a costarte trabajo en recordarla, ¿no? Entonces, por eso es lo preciso de la información y hacerlo, pues sí, un poquito más corto. La evolución, obviamente, del teléfono, que hoy en día pues ya tenemos el famoso WhatsApp, que pues también ya se está de algún modo el correo dejando un poquito atrás y otros medios de comunicación, como las redes sociales y el mismo WhatsApp. La radio, que fue el boom de comunicación también y en cuestión educativa, en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, para difundir información y también para pues tratar como de cambiar la ideología, ¿no? Porque los medios de comunicación y la comunicación también van a ser medios que van a influir en las ideologías, en los comportamientos, en los pensamientos de todas las demás personas. Como te menciono de los comerciales de Coca-Cola, influyen en ti. Entonces, esa cuestión comunicativa también tiene como objetivo el influir, modificar la conducta o el comportamiento del ser humano. Porque aquí es muy importante, desde los colores, la música, el eslogan, el tono de voz, por ejemplo, de algún locutor, el contexto, las canciones, la letra, todo, todo siempre va a tratar de influir en ti y modificar pues cierto aspecto, ¿no? Hoy en día, pues la radio incluso ya se trasladó al internet, pues porque como todo el mundo ya estamos inmersos en este mundo del internet y dejamos como que un poquito al lado la cuestión de la radio, tanto como que la prendo como antes, ¿no? De fonógrafo o esas cosas, pues ya nos trasladamos más a las cuestiones digitales. El primer medio también interactivo, masivo. Y cultural, también vamos a llamarlo así, pues fue la televisión, incluso por eso Televisa, porque es tele y de visión, Televisa, ¿no? Entonces, es un medio todavía monstruoso,
con masivo de comunicación, que claro, ya le está ganando ya le ganó y le sigue ganando terreno el internet, porque con el internet, pues tú puedes visualizar todo, radio, internet, documentos, estar en comunicación como ahorita con nosotros. Entonces, el internet está llevándose a todos, desde comunicación de radio, celulares, llamadas, televisión, que puso lo último porque conjuga todo, ¿no? Pero este medio de comunicación, o como le decían antes, las cajitas que hablaban, luego los abuelitos decían, ¿no? La cajita que habla, ¿no? Es un medio masivo de comunicación, que todavía pues la gente se sigue trasladando a él, ¿no? Y cree pues fiel y firmemente. Y bueno, pues de la televisión llegaron las famosas pantallas, que pues ya las pantallas, que decía tecnología delgada, tecnología de punta, en donde también ya con internet, como las Smart TV, pues ya tienes más interacción, ya estás de alguna manera un poquito más comunicado, ¿no? Se dice que a como vamos, no sé si te acuerdas de la caricatura esta de los supersónicos, ¿sí la llegaste a ver? Sí. Pues bueno, ya los medios de comunicación serán así, podremos hacer una videollamada con la tele, o sea, tú estás ahí en la tele de tu casa y va a ser una videollamada, los relojes también, ya los famosos watch phone, para hacer también videollamadas desde tu celular, desde tu teléfono y desde tu reloj. O sea, la tecnología va a ir avanzando y avanzando y avanzando, como vemos aquí de los ordenadores, el wifi, todos los contextos móviles, podamos nosotros de alguna manera interactuar también con la tecnología conforme a la comunicación. Como dice aquí, creo que ya también lo hemos revisado, que la comunicación es indispensable para procurar y mantener las buenas relaciones en todos los ámbitos de la vida. Necesitamos comunicación en el ámbito de salud, militar, económico, educativo, comercial, más que nada. En el aspecto que tú llevas de comercio internacional, pues el aspecto de la comunicación tú lo llevas a pulso, desde la comunicación no verbal, comunicación visual, comunicación oral, comunicación escrita, tú la vas a tener que llevar a cabo bien efectiva al 100%, como lo transmite y lo maneja también el profe, el maestro Sergio, que tú lo conoces, alguna vez se presentó, él es licenciado en comercio internacional, igual tiene una maestría en comercio internacional. Entonces, todas las relaciones en cuanto al habla, la estructura, la negociación, las buenas posturas, los buenos lineamientos, el uso correcto de las palabras, cómo van enfocadas las palabras, pues todo esto va directamente y sin lugar a dudas enfocado a lo que es tu carrera de comercio internacional, ¿no? Como dices también aquí, entender y hacerse comprender, que es lo que te estoy ahorita tratando de explicar, es un arte que facilita la convivencia y la armonía en todo el lugar. En este caso también, el entorno de los negocios, llegar al cierre de un negocio, interpretar bien un negocio o poder dar los aspectos y las características correctas de un negocio en cómo tú, de la manera de que te expreses, que te comunicas o que das a entender. El valor de la comunicación nos ayuda a intercambiar de forma efectiva pensamientos, ideas y sentimientos con las personas que nos rodean. En este caso, aunque tú digas, ay, pero ¿cómo en un negocio voy a dar a intercambiar a lo mejor sentimientos o ideas? ¿No? Ideas, claro que sí, pensamientos, claro que sí, de tus negocios, pero pues sentimiento también, ¿no? Ese sentimiento de necesidad del otro, lo necesitas adquirir mi producto porque te hace bien o lo requiere tu empresa o tu actividad comercial. Entonces, ese sentimiento como de pertenencia, ese sentimiento como de necesidad, pues tú también puedes llegar a vincularlo en los negocios para que exista una mejor y más fluida relación, ¿no? La buena comunicación tiene algunas características que ya habíamos, por ejemplo, mencionado con este circuito de la comunicación, que es escuchar con atención. Habíamos mencionado también, ahorita haciendo un paréntesis, del famoso
rompehielos en una conversación, incluso yo les he dicho en una entrevista de trabajo, ¿no? Imagínate que llegas a pedir algo en una entrevista, a dialogar algo, y antes del clímax tú debes de romper el hielo en una comunicación efectiva. Porque si llegas pidiendo, entrevistando, arrojando las preguntas, exigiendo, cuestionando, pues no puede existir el flujo de comunicación e incluso pues la confianza. Entonces, para esto existe el famoso rompehielo. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal va tu día? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Cómo has visto que juega el América? No súper mal, pero bueno, ¿cómo has visto? ¿No? Entonces, pues para romper un poquito el hielo, ¿no? Evitar interrumpir, utilizar un lenguaje muy apropiado, moderado, también de acuerdo y acorde al nivel de la comunicación. Por ejemplo, si estás hablando de comercio internacional, de relaciones internacionales, pues no vas a sacar nada educativo, ¿no? O no vas a sacar nada a lo mejor en un contexto con palabras educativas, sino con palabras y cuestiones, tecnicismos, como se dice, meramente de tu carrera, meramente de la licenciatura y meramente enfocado también a lo que es pues, las cuestiones de negocio. Siempre será importante dar a los demás un consejo y un criterio recto y de otra forma continua, pues comentarios si a lo mejor hay errores, algo que mejorar, algo de manera objetiva, tratar de omitir cuestiones en la comunicación subjetivas, es decir, pues yo creo, yo pienso, yo supongo, sino todas las cuestiones objetivas, correctas, directas, como te menciono, a lo mejor los tecnicismos, muy directos a la licenciatura, muy directos al campo laboral y muy directos, obviamente, a la negociación, ¿no? Muy empático, muy estable, directo, correcto, siempre con la seriedad, pero no a la amargura, como quien dijera, sino, pues, cada quien a su lado y estableciéndolo, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí. ¿Tienes alguna duda, Alfred? No, profe, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Va que va. Para el siguiente lunes te dejo una tareita. ¿Tienes dónde apuntar? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, vas a tratarme, digo, porque esto tú ya lo conoces, ya lo manejas, pero con todo el contexto que hemos visto de la comunicación, los elementos y las características, vas a tratar tú de venderme un producto. Me vas a enfocar a mí la necesidad, vas a utilizar las palabras correctas, el feedback, vas a crear igual como tu eslogan y todas las cuestiones y elementos de la comunicación. ¿Sí? Ok. ¿Más que va? ¿Dudas con la tarea? No, lo que sea, ¿no? Cualquier producto. Sí, o sea, tú me lo vas a tratar de comunicar, mi necesidad, tu interés. Yo también voy a entrar en este diálogo de, bueno, pero ¿por qué? O cuáles son las características del producto. Hablar igual correctamente, que uses tecnicismos, que me trates de dar a comunicar tu información. Ok. ¿Va? Sí, está bien, profe. Va que va, mi querido Alfred. Bueno, entonces nos vemos. Entonces nos vemos. Muchísimas gracias. El lunes, cuídense. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles, ¿no? Con inglés ahí también. Así es. Va que va. ¿Cómo vas con el libro? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Sí, ahí voy. Sí, ya son las tareas y eso. Ok. Va que va. Pues ahí estamos en contacto, Alfred. Bye, gracias. Buenas noches. Bye. Bye.